Estamos con Leonor Benedetto en el festejo por los 3 años de Perdidamente, que vos sí, a diferencia de la... Vos y Ana son las que están desde el comienzo. Bueno, contame un poco cómo lo vivís, que aparte de tu historia es la que da, la que justifica el título, ¿no? Lo vivo con mucha felicidad. Y te explico por qué. Porque he hecho cosas que han durado bastante, pero tal vez yo debiera agregar que la enorme felicidad que yo siento haciendo Perdidamente. Me parece un texto maravilloso, trabajo con un elenco fantástico, la dirección de Muscari me parece impecable. No tiene peros para mí esta apuesta de Perdidamente. Y es una gran celebración cada función, todos los días. Todos, cuando te digo todos, quiero decir todos. Supongo que en cualquier profesión, cualquiera de nosotros, vos, él, yo, llega un momento que decimos, ¡ay, esto! A mí no me ocurre con Perdidamente. Espero el momento de cada función y es una celebración para mí. Y ahora están de gira y anuncian que vuelven a Buenos Aires. Contales un poco a la gente. Volvemos a Buenos Aires, pero no por mucho tiempo. Volvemos porque entendemos que en verano la gente del interior viene a Buenos Aires, pero va a ser un lapso relativamente corto, de la misma manera que va a ser un lapso corto después de enero, pero debemos la continuación de la gira, porque la recepción ha sido algo mucho, es casi una exageración lo que ha pasado con la gira, y vamos a volver. Hablabas que a cierta altura de la profesión una por ahí se cansaba, ¿y qué es lo que te motiva a vos a esta altura de tu carrera y de tu profesión a salir de gira, que se me ocurre que debe ser mucho más complicado que hacerlo acá en Buenos Aires, que vos vivís acá, obviamente? Complicado es complicado, pero es superior el comprobar el enorme placer que yo siento haciéndolo, sumándole algo que se parece mucho a hacer el bien al público. Entonces es demasiado lo positivo que da a mí Perdidamente para que yo me niegue a hacerla simplemente porque me canso. Claro, porque la gente aparte está feliz de que vayan a su lugar y aparte hay un montón de gente que no puede venir, inclusive en Gran Buenos Aires la gente podría venir acá, pero sin embargo está feliz cuando le llevan la obra allá, ¿no? Exactamente, la gente lo agradece, esto lo digo en general.